Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you, Maho? Fine, and good you? Evening, teacher. I'm very well, thank you so much. Hello, good evening, Mayra. How are you? I'm fine, and you? I'm very well, thank you very much. Just ready for the last day of the week. Listo ready, para el último día de la semana. Sábado chiquito. Yes, that's right. This is the little Saturday. Yes. Hi, Ellen Nielsen. Hi, teacher. How are you? I'm very well. Thank you. How are you? Good. I'm working tonight, but well. Nice. But you are going to be attending the class, right? Yeah. Okay, perfect. So you are working, but you have permission to be in class. Yes, sir. I like that work. I like your job. Yeah, me too. Yeah, because I mean, you have the authorization to attend class, even if you're working. Yeah, I remember the same, right? I saw Javier last time. He was working and he was in class too. Class two, yeah. So they give you permission. Yes. Nice, interesting. We got it. Very good. Hi, Santos. Irma. Hi, good evening. Hello, good evening. How are you? Good, and you? I'm very well. Thank you for asking. Okay. Hi, Irma. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm very fine. Oh, nice. Good to know. Hello, Ulises. I think Ulises is the one. It's Ulises. Hi, Ulises. Hello, teacher. How are you? I'm very well. How are you? Good evening. I'm fine. Oh, very nice. Excellent. And I see Daniel connected to. Hi, Daniel. The microphone, Daniel. Sorry, teacher. It's okay. How are you? I'm fine. Very good. Did you work today? Yes. Okay. And tomorrow and Sunday. Ah, and 11 days you said, right? Yes. Yes, I remember. Hello, Javier. Hello, teacher. Good night. Hello, good evening. How are you? Very good. Oh, nice. Yeah, in my house. Oh, really? You are not working? Yes. No, the Monday working the all days. Oh, I imagine. Yeah. So only Ellen Nielsen is working today. Santos is in his house too, I think. Yes, Ellen Nielsen is the night shift. I'm sorry about you, Ellen Nielsen. It's okay. All right. Yeah, okay. So we are about to start the class. Today we finish unit number two. And I hope everybody finished section number two and the midterm, right? Y espero que todos los que están conectados ahorita ya hayan terminado la sección dos en la plataforma y el midterm, okay? ¿Todos terminaron teacher, ya? Yeah, teacher, tell me, Walter. I have a question. What is it? Yo no terminé la tarea número 7. Y la pregunta 4 del examen, porque es igual, pero tengo una duda, o sea, no sé qué es lo que está pidiendo, o sea, si dice que pongamos la respuesta correcta, por ejemplo, está, what this machine do, entonces, ¿debemos ordenar cabal con las palabras que están ahí? O hay que agregar algo más ahí, o sea, esa es la duda. I have to see the exercise. What exercise is it? ¿Qué ejercicio es? La número 7. Okay, let me check quickly. Voy a revisar rápidamente. Siempre que tengan dudas así, me pueden escribir al chat o al grupo. Ahí mandan las capturas de los posibles errores o posibles dudas. Okay, let me see. It's exercise 7, you said, right? Yes. Yes, okay, let me go quickly to the platform. And let me see. Okay.
homework 7. Okay, let me open it here. 1, 2, 3, 4, 5. Tarea 7 dice, ¿verdad? Tarea número 7. Sí. Okay, let me check. Vaya, hay que ordenar las oraciones. Read the information, type a proper question. Don't forget to use the auxiliaries. Yeah, usando el vocabulario van a escribir las preguntas, pero deben usar un auxiliar, por supuesto. Ajá, pero ya, sí, pero ahí aparece un auxiliar. O sea, la pregunta es, ¿debemos agregar, si consideramos un auxiliar, agregarlo? Yes. You have to, deben de hecho, deben hacerlo. Ahí no está el auxiliar, pero deben ponerlo. For example, in question number one, it says, el vocabulario que tienen es, what, this machine, y do. This machine es singular. De acuerdo a lo que explicamos en el presente simple, la pregunta quedaría, what does this machine do? What does? Ajá, ahí se puede usar el do o el does para hacer las preguntas. Entonces, y así sucesivamente nosotros, lo único que vamos a agregar es el do y el does. Exactly, because it's simple present, I think. Ok, solo esa me falta. Ah, ok, perfect. Good, thank you for asking. También, teacher, yo, bueno, mandé todas las tareas, pero en el examen, en la parte 2, las últimas dos no les encontré cómo mandarlas. Parte 2, let me see, voy a revisar ahorita. Let me see, ahorita que estoy acá. El examen tiene 4. Son 4. ¿En qué parte es del examen? En la 2, las últimas dos frases. En la parte 2, las últimas dos, dice. Sí, correcto. Es la 3, la 4 y la 5. Ajá, ahí va a completar con un valor. So if you, por ejemplo, el número 4 dice, if you are a leader, you show. Si tú eres un líder, ¿qué muestras? ¿Qué valor? Ajá, sí, eso, ajá, esa, en esa. Yeah, that's right. If you are loyal, you show. Si tú eres fiel, you show. ¿Tú muestras qué valor? I won't tell you, okay. No te daré la respuesta. Solo que debes completar con un valor. You have to complete with a value. Debe poner el valor. Yes. Solo es el valor que hay que agregar. Exactly, only that. Yeah. Okay. Thank you, teacher. Ya la voy a completar, porque solo esas dos me faltan. Yeah, it's okay, no problem. Thank you. Ok, siempre que encuentren así cositas así, me pueden escribir al chat, no tengan pena, ok, escríbanme, aunque no les conteste en el momento, pero en algún momento les voy a, porque a veces ando un poco ocupadito, les voy a contestar, ok, así que no tengan pena en hacerlo, ok, please, por favor, please. Ok, pero no lo hagan ya el viernes, ya a las 8, ¿verdad?, de la noche, no, tiene que ser temprano, ok, early, ok. Very good. So let's start then. So good evening, everybody. And we are going to start the class. Vamos a empezar la clase. So I will start with the attendance. Empezaré con la asistencia entonces. Aida. Claudia. Daniel. Present. Doris. Present. De revisar. Creo que se es otra. Present, teacher. Elsie? Present, teacher. Very nice. Harrison? Irma? I am here. Irving? Present. Very good. Javier? Present, teacher. Mayra? Present, teacher. Milton? Rafael Santos. Present, teacher. Sara. Present, teacher. Nice, it's good to see you. I didn't see you yesterday, Sara. Ulises. Present, teacher. Walter. Present. Wendy. I am here, teacher. Very good. Williams, wow, he never got connected. Jessica? Jessica? Hazel? Present, teacher. Mauricio?
Mari Majo. Present teacher. And Carla. Okay, very good. Let's start then with today's class. Empecemos entonces con la clase de hoy. Let's start with today's class. And I remember yesterday at the end of the class, in groups, you were reading some information, right? And you answer true or false for some sentences, okay? Hicieron, contestaron verdadero o falso para algunas oraciones. So did you finish yesterday? ¿Terminaron? Did you finish yesterday? Yes? Yes or no? Yes, I think, right? Okay, so we are going to check. Vamos a revisar. So we had this this short article, all right, which was about networking. And we had the sentences here. Por aquí teníamos las oraciones, okay? Let's see. Well, Ulises, do you have the answer for number one? Ulises, do you have the answer for sentence number one? The number one is... Read the sentence and say true or false, okay? Read the sentence. Okay. Allison and Mr. K say each other for the first time last week. False. Yeah, false, it's false. Excellent. So, they saw. Okay, so es el pasado de sí, de ver. Okay, so, thank you, Ulises. That's great. Majo, do you have number two? Mistake set and working goal for the year. False. It's false. Okay, so for Majo, this is false. What do you think? Los demás, the others, what do you think? Is it true or false? It's true. It's true. It's true. It's true. It's true, Majo. It's true. So please make the correction, Majo. Okay, it's true. Okay. Now let's listen to Mayra with number three. Okay, Allison confessed she hates networking events. So is it true? It's false. Excellent. Yes. Hated. The pronunciation is hated. Hated. Okay. Hated. Okay? Hated. 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 Okay, so it's false, right? Es falsa. Yes. It's false. Okay, thank you. Irma, do you have number four? Hello. Do you have number four? ¿Tiene la número cuatro? Mistake and Allison. True. Okay, read the sentence. Lea la oración y me dice true or false. Ay. Mistake. Se lo había cortado. Mistake and Allison. Pacer from small talk to smart talk during lunch. It's true? It's true. Excellent. It's true. It's true. And the last one, number five. Javier, do you have it? Okay. Mr. Tang mentioned three benefits of one networking meetings. Is true. It's true. Excellent. That's very good. So this is, the pronunciation is miss, mistake. Okay, miss, mistake, mistake. Mister es cuando tenemos una M y una R. Mister, all right, this is miss. Mistake. Mistake. Okay, thank you very much for your answers. Okay, en caso que tengamos tiempo, I will say this in Spanish, okay? En caso que tengamos tiempo al final, vamos a tratar de trabajar en la pronunciación de este artículo, okay? Si tenemos tiempo, in case we have time, okay, but we'll try to go a little fast. Okay, so let's start with the first activity for today. The first activity for today, we have a word search. Tenemos una sopa de letras, a word search. In English, sopa de letras se dice word search. Okay, like this, así de esta forma. Word search, okay? So on this page, we have a word search. And on this word search, you need to look for some words. Necesitan buscar algunas palabras, such as industry, for example. You need to look for staff, networking, branch, guests, headquarters, small talk, manufacturer,
personnel, and expertise. All right, expertise is like, well, you will see that in a moment. You will see it in a moment, okay? So please, let's look for the words on the word search. Vamos a buscar las palabras en el word search, okay? ¿De cuánto prefieren trabajar en los equipos? This is on page number 27. Está en la página 27. Page number 27. So, how many people do you need in the groups? ¿Cuántas personas quieren en cada equipo? Tell me. Teacher, can you put the match again, please? Yes, just tell me how many people you want in the groups. Three? Okay, three is okay. Three, it's okay. All right, just let me see how many people I have connected. So I have 15. I will make five groups. Okay, let me display the picture again. Okay, here you are, Ellenison. Thank you, teacher. All right, no problem. No problema. Okay, let's start. So please, this is on page 27. Está en la página 27, okay? Solo busquen las palabras que están ahí. Si no saben el significado de alguna o si no recuerdan, pueden usar el diccionario para revisar. You can use the dictionary to check. Y pueden compartir con el grupo, okay? You can share with the group. Okay, page 27, página 27, page 27. I'm sorry, Teacher nos sacó. Sí, sí, lo hice porque no le había hecho los grupos de una forma equivocada. Ahorita sí, right now is the moment. ¿Ya les apareció la notificación? Yes. No. No yet. No. No. Okay, no. And now, okay, yes. Perfect. Okay, perfect. You ready to work, Claudia? ¿Lista para trabajar? Yes, teacher. Le voy a mandar a un equipo ahorita entonces y ellos que le expliquen qué va a hacer, ¿ok? Ok. This meeting is being recorded. Thank you.
Y me pasó como los que le roban el teléfono. Se quedó muda. Ahora que terminamos el trabajo de Chapa, era posible que mi espalda de 1996. Este tablero era una capa de plástico. Dele, compañero. Por último momento. Claro, claro. Vamos a ver. Okay. ¿Encontró otro? Sí, industry. Está después de personale, hay una I, luego hay una P y luego para abajo está industry. En la sería la penúltima a la derecha. A ver. Sería que personally termina en I, ¿verdad? Ajá, entonces abajo hay una P y abajo hay una I y dice industry. Industry. Uh-huh. Para abajo. Industry. Ok, personally, industry, manufacturing, ya está. Vamos a ver, red, trials. Vamos a ver. Expert. Expertise. Está correcto. En la penúltima abajo, ¿verdad? Es correcto. Expertise. Expertise. De ahí está, vamos a ver. Dice. La de headquarters está en la última línea, en la última columna hacia arriba. En la última línea. Sí. La última línea, la última columna arriba. Hacia arriba. Correcto. Wow. Headquarters. Wow. ¿Ya vieron dónde está staff? Arriba de staff. Solo que al revés, de derecha a izquierda. Es. Arriba donde está staff, está la F. Pero dónde, pero me staff está. Está la palabra en rojo. Ahí está. Ajá, entonces está la 2F. Correcto. Staff. Qué raro. Hey, bueno, usted para ver esto, porque a mí me cuesta, man. Sirve de algo hacer sudoku, créame. Y los. Sí, eso veo, porque, wow, sí, que me cuesta. Es que ya la vista ya me falla un poquito. A todos nos falla, de verdad. Networking. Vamos a ver, networking. La de Smalltalk está. Después de personality arriba, a la par de industry, va a encontrar la antepenúltima S, hacia abajo. Small talk, sí. Es small talk. Vamos a ver, networking. Networking está donde está industry, la palabra industry está una B en la segunda columna hacia abajo y después está una N y está networking hacia arriba. Industry. Ajá, la palabra industry en rojo, arriba donde termina industry está una B. Entonces está una N hacia arriba, es networking. Híjole. Networking. ¿La pudo visualizar? Sí, ya. Networking. Okay. So. Ahora vamos con branch.
in French. Vamos a ver. Branch, guest. Solo falta branch y guest, ¿verdad? Sí. Guest. Wow. I finished, teacher. Excellent. Very good. Profe, pero una pregunta. La terminamos ya. Sorry? Una pregunta. Yeah. Staff y personal es casi lo mismo, ¿verdad? Yes. Personal y staff. Just a little difference. Just a little difference. ¿Ya las encontraron todas? Sí. Ayúdame, yes. Ayúdenme con branch, que yo no la encuentro, la de branch. Where is it? ¿Dónde está la de branch? Está en la cuarta línea de abajo. ¿En la cuarta línea? Uno, dos, tres, cuatro. No, pero... Oh, ya. I saw it. En networking. Help me, please. I'm bad at word searches. Networking. Uy, está a la par de manufacturing. Let me see. Oh, hacia arriba. Above, right? Mm-hmm. Going above. Yes. I have expertise, branch, personnel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál me falta? Guests. Where did you find guests? Está en la segunda línea de arriba. Yes, I saw it. Okay, thank you very much. Very good. Okay. I was trying to do it. Okay. Solo si vamos a hacer. Yes, ahorita vamos ya a salir. Creo que ya terminaron todos. I think everybody finished. Okay, let's go. Okay, let's wait for the others. I think some people haven't finished. Creo que algunos no han terminado. Esperemosles. Let's wait for them. Oh, yeah. Claudia, Maria, Milton, Sara, Wendy, I think they haven't finished, but they're coming back. Ya vienen. Okay. Está bien fácil, teacher. Yes, it was very easy, right? For me, it's difficult. For me, it's really difficult because for me, it's difficult to complete word searches. Believe me, I always struggle with this. Yo siempre peleo con eso. I always struggle with this. Es emocionante. Yes, definitely. It's exciting and entertaining. Emocionante y entretenido. Exciting yes. And entertaining. Okay, so did everybody finish? ¿Todos lo completaron? Did everybody finish? Yes, teacher, yes. Le envié un mensajito, teacher. Yes. Okay, ¿al WhatsApp or Zoom? Al suyo, ajá. No, al su WhatsApp. Okay, I will check in a moment. Let me check quickly. I'm sorry. Okay, thank you for informing. All right, very good. Now, let's check. Verifiquemos, let's check. Ya lo revisé ahorita, let's just check. Yeah, I saw it. Yeah, okay. Let me see, yeah, I think it's you. Yeah, it's okay. All right, very good. Now, let's check the word search. Answers quickly. Veamos las respuestas, a ver cómo quedó. This is how it looks. Already answered. De esta manera se ve ya contestado, ¿ok? So here we have personnel, right? Personnel here, industry, small talk, headquarters, hacia arriba, ¿ok? Upside down, hacia arriba. Then we have, what is the other? A manufacturer, hacia abajo. Then we have networking, hacia arriba. Branch,
expertise, and staff. Al revés acá, ¿verdad? Staff, all right? So this is how you have it. ¿Así les quedó a ustedes? Oh, and guests. Y el guests que quedó aquí. Guests, all right? So do you have it the same? ¿Les quedó lo mismo? Yes, teacher. Yes. Yes. Okay, that's perfect. Yes. Excellent. Yes, teacher. Oh my goodness, you are pros. Y aquí yo intenté hacerlo, pero me quedó muy, muy feo. It looks really bad, all right? All right, thank you very much. So just questions. Do you have any doubts about this vocabulary? Have any doubts about this vocabulary? ¿Dudas acerca de este vocabulario? No. Okay. What is industry? Industrial, right? Staff is easy. Networking, la estudiamos ayer. Branch, a company has different branches, right? Hay sucursales. Guests, invitados, we said, right? Headquarters, las oficinas principales o centrales. Small talk. Manufacture, que es fabricar, manufacture. Personnel and expertise. ¿Qué es expertise? ¿Qué es expertise? Experiencia. Experiencia en algo, ¿ok? Expertise. I have expertise in this, for example, ¿ok? Very good. Let's continue then. Next activity, siguiente actividad. So listen, in the next activity is on page 27, the same page. Está en la misma página, página 27, page 27. We have... Yes? Puede mutear los micrófonos, por favor. Okay, let me do it. Quickly. Done. Listo. Yes, please. Por favor, siempre, para yo no estar yendo a ponerle mute o silencio a todos, siempre estén pendientes que si dan una participación, apagar su micrófono, por favor, okay? Do me that favor, please, okay? Thank you beforehand. Gracias de antemano. Thank you beforehand. Good. So listen, on this part, you have 10 words. Tenemos 10 palabras. You have 10 words. Industry, staff, networking, branch, guests, headquarters, small talk, manufacturer, personnel, and expertise. So the instruction is choose 5 words and write 1 sentence for each word. Van a elegir 5 de las palabras y van a escribir una oración para cada una. Okay? Por ejemplo. Imagine you choose, imagínense que... Hold on a second. Deme un segundo que tenía elegido aquí algo que no debía. I chose something I didn't have to. Okay. So imagine... Oh my goodness. Imagine you select the word headquarters. Imagínense que eligen headquarters. So you said, what? Citibank's headquarters are located in San Salvador, okay? Or maybe you choose manufacturer. My company manufactures clothes, for example, okay? I don't know. Ustedes deciden cuál van a elegir y escriben una oración para las 5 que van a elegir, okay? So this is the same on page number 27. So we will work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. So in pairs, choose 5. En parejas, elijan 5 y escriben una oración para cada uno. ¿Ok? ¿De acuerdo? Yes. So for this, we will work in pairs. Yes. Vamos a hacerlo en pareja para que tengan más oportunidad de trabajar. ¿Ok? Yeah. Very good. So let's go to work in pairs. Page 27, página 27, page 27.
Ah, no. Empresa sí, no, no puse, solo puse así de que era la mejor de San Salvador. Ok, entonces primero vamos sería... la sucursal de Wendy's, la mejor de San Salvador, no sé. ¿Algo así? Sí, sí, sí. Sí, sí. De empresa cualquiera. Entonces comenzamos con la palabra branch, lo que sea sucursal. Ya había formulado la oración. En ese estaba. Entonces le ponemos de Wendy's o le ponemos, sí, vean, Wendy's, o en San Salvador está la mejor sucursal de la empresa Wendy, o sea, en inglés, ¿verdad? Ajá, sí, así sería. Yo la he formulado así, the branch Wendy's in San Salvador is better. Can you repeat, please, Sara? The branch Wendy's in San Salvador is better. Wendy's. San Salvador. No, let me restructure it because it sounds weird. Ya estaba moreno. Salud. San Salvador's Wendy's branch. No, the branch Wendy's in San Salvador is better. Yeah, yeah, I get your point. I just want to restructure. Maybe you can say, Wendy's branch is better in San Salvador. Wendy's branch. Or Wendy's branch in San Salvador is better. Wendy's branch in San Salvador is better. Sounds a bit better. Wendy's branch. Aunque nosotros creamos que así como lo decimos en español, así queremos ponerlo en inglés, y es al contrario, ¿verdad? Sí. Wendy's branch in San Salvador, me dijo, ¿verdad? Is better. Mm-hmm. Yes. Ay, no sé qué otra elija usted ahora, María. El nombre de alguna compañía. Cuenta con muchas sucursales. A nivel nacional, digamos. Usamos el nombre de una compañía en específico. Usar algo así como Mr. Donald, que tiene muchas sucursales, pero solo ciertas sucursales son a 24 horas, por ejemplo. Mr. Donald has 3 branches with 24-hour service. Ah, okay. Mr. Donas. Mr. Donas has 3. Ah, pero ahí ya no es la palabra esa. Porque dice branch. Porque como estamos buscando branch, ajá. Podemos usar la city. Ah. No, ¿verdad? Tiene que ser una. En singular, plural. That's singular and plurals are important. Singular or plural. Ah, okay. Yeah. So it depends. Ah, okay. Tell me the sentence. Tell me the sentence, please. Mr. Donut has 3 branches with 24-hour service. Yeah, it's okay. Oh, okay. With 24/7 service.
with 24/7 service. That word is very common. Yeah, 24/7 service. That's. Yeah, it's okay. Okay. We 24. Entonces quedaría, dijimos, Dori, Mr. Donald. Mr. Donald has three branches. Three. Uh-huh. Mm-hmm. Branches with 24/7. For service. Hi, Milton. Hi, Milton. Hi, how are you? Fine. Are you ready to work? ¿Está listo para empezar a trabajar o no? Oh, no, not yet. I believe it. Sorry? Yeah. Yes. Es que, bueno, saqué a la persona que estaba acá porque vi que no te conectabas. Por eso la saqué. Pero si vas a trabajar, te envío a un equipo. Ah, pues no, regálame unos 5 minutos. ¿No? Okay, para, okay, for the next activity then, okay? Yeah. Okay. Yes, absolutely. Perfect. Thank you. Okay, got it. About things, que significa cosas, bro. Things. Sí, things. Con eso. That. That. Are. Are. Not. Ajá. Important. Esa es la definición. Not important. Important. Small town, expertise, branch. Llevamos tres. Llevamos dos. Headquarters. Vamos a ver esa. Change headquarters. Vamos a ver. Estoy viendo algunas notas. Tal vez tengo algo por ahí. Industry. Manufacturing. Podría ser, quiero ver cuál otra. Fabricar. Manufacturing. Manufacture. Sí, manufacturing. Entonces podemos poner. What does your company manufacture? ¿Qué es lo que tu compañía fabrica? Ajá. Sí. Where? No, es como. What? What, Edward? What does? Uh-huh. What does? What does your company manufacture? Mm-hmm. Uh-huh. Solo faltaría una. Vamos a ver. Supervise. What department marketing is? A ver, una que me acuerde. Ya tenemos branch, ya tenemos expertise. Small town. Personal. Ah, vamos a ver. Manufacturing. Vamos a ver.
business bank. Finance industry. Industry. Algo de industry podemos. Algo de industry. What is the control? Substream. Yes. Ah, de aquellas imágenes de industry como dice fancy bank is the finance industry. Business bank? Business bank. Uh-huh. Que el negocio del banco. May. This meeting is being recorded. Networking. Sí. Hello. Quiero ver. Hello there. Hello. Hello. Irma, hello. Irma, una consulta. ¿Terminó el trabajo de la plataforma? Perdón, teacher. ¿Terminó el trabajo de la plataforma? No, ¿verdad? No, todavía no. Ok, me ayuda, por favor. Ok, me ayuda al terminar, por favor, ¿ok? Ok. Teacher, me voy a retirar ahorita. Ah, ok, it's fine. Don't forget to complete homework. No olvide completar la tarea, por favor. Por favor, okay. Please. Ok. Thank you, teacher. Y tell me, Mayra. De casualidad, usted ha revisado porque es primera vez que uso esta plataforma y entonces yo voy a ver los trabajos y me voy en sección. Ajá. Lo que pasa es que fíjese de que a veces lo he querido hacer en el celular, pero los exámenes no me aparecen, solo me aparecen como las preguntas con sus respuestas. Pero sí. Cuando me meto en la computadora sí me aparecen los exámenes. No, pero usted ya completó el examen, tiene 100, por cierto. Eso le iba a preguntar, que si estaba bien así o hacía falta otro. Sí, solo en la sección 2 es que tiene 60%, le falta completar algunas tareas en la sección. O no sé si es que se ha equivocado en alguna. Pero es que lo que pasa es que no hemos terminado. ¿Sí? Ah, entiendo. Ok, sí, no hay problema. O sea que voy al día, así como hoy vemos, hoy completo. Yeah, it's okay. Está bien, it's okay. Thank you. Ok. Branch. Vaya, nos quedamos solitos con Santos. It's okay, you are too. Teacher, si nosotros decimos in my company, many sales are made on networking. No. What do you mean in the last part? ¿Qué quieren decir en la última parte? En mi compañía se hacen muchas ventas en línea. Online, you better say online. No, pero no en redes. Then you say social networks. Social networks. Social networks. Entonces no está bien esta. Yeah. Yeah, the thing is that networking is a different term. It's different. Yes. No es trabajo en línea. No, it's different. Networking es como hacer una lista de contactos con un propósito, ya sea para conseguir un trabajo más adelante o contactos de trabajo, ¿ok? Eso es networking. Contactos de trabajo, sí. Correctamente, eso es networking. Contactos. No elijamos eso, muy difícil. It's easy, actually. It depends on the use. You can say, for example, I networked with 10 people in the meeting. I networked with 10 people in the meeting. Significa, conseguí el contacto de 10 personas en la reunión. O contacté. I networked with 10 people in the meeting. Or in the coffee break, incluso. En el coffee break. I networked with 10 people. In the coffee break. In the coffee break. Yeah. Pero no aparece networking. Sí, network, es que el verbo en sí es network. Así, sí. O tal vez pues, el ejemplo podría ser, I attended a networking event on Saturday. Networking event. Un networking event es como un evento en el cual va uno con el propósito de conseguir contactos, with the purpose to get contacts. Tal vez para conseguir un trabajo mejor, ¿ok? O conseguir contactos para propósitos de trabajo. ¿Ok? That is networking. Ahí se me hace difícil donde utilizarla.
In the coffee break. The staff of my company are very hard working. It's okay. Okay. Si era la otra, ¿verdad, Santos? Sí, va, hagamos Wes. Ah, que es invitado. Ajá. Uh-huh. Le podemos poner I am Wes with my family at the party. Yo soy invitado con mi familia a una fiesta. I am Wes with my family at the party. Puede ser. Uh-huh. Teacher, será correcto, teacher. Repeat it, please. I am Wes with my family at the party. Yeah, you can say. You can say even uh-huh. I am a special guest. Soy invitado especial. I am a special guest. In my family's okay. Yeah, or to the party. I am a special guest for the party. For the party. Okay. For the party. Yeah, special guest. Yes. I expertise in sales. I have expertise in sales. Uh-huh. I have expertise in health. Yeah. Vaya Santos, así era la otra. Mm-hmm. I have expertise in sales. ¿Cuál es esa? Expertise, de experiencia. O sea, yo tengo experiencia en la venta. This meeting is being recorded. Hello. Hello there. Okay, very good. So let's listen to some examples, okay? I will select some of you to participate in this activity. Share only two examples, okay? You decide which. Voy a elegir algunos, solo comparten dos ejemplos. You decide which examples, all right? Ustedes deciden cuáles. You decide which, yeah? So I will select some participants, okay? So let's listen to Daniel first. Daniel. Can you share two of your examples, please? Okay. What branch? Daniel, sorry. You share one and your classmates share another one. Who are your classmates? Your partners in the group, the compañeros de equipo. Walter. So you share one and Walter shares another. Okay. Share one, please. Okay. What branch does sheet manager? Repeat, please. What branch does sheet manager? Manage. In this case, the verb is manage. Manage. Yeah. What branch does she manage? All right. Manage. Uh-huh, porque manager es el gerente, okay? So you only say manage. Yes. Manage. Yeah, it's okay. Manage. Yes, and you pronounce manage, all right? Manage. Qué raro se escuchó ese manage. All right, but anyways, the pronunciation is manage, manejar, okay? The gestionar, yes? Manage. Yes. Good. Who is your partner, Daniel? Sorry? Walter. Okay, Walter, do you have one example? Anyway. Yeah, any example. Okay. What does your company manufacture? What does your company manufacture? Excellent. Very good, Walter. Well, Walter, select another person, please. Rafael. Rafael. I think Rafael just came. Creo que Rafael acaba de llegar. Okay. No sé si trabajó. O sí, Rafael. Pues,
No, no, right? He's driving. Okay. Let me see. Javier. Javier. All right. Javier, who is your partner, Javier? My partner is Jose Mauricio. All right. So you share one example and Mauricio shares another. Okay. So you start. Okay. Okay. Luis, report the police headquarters. All right. Excellent. And Mauricio. Javier, hold on. Mauricio will share another example. Only one. Okay. And Mauricio shares another. Okay. Okay. Mauricio, are you ready? Thank you, Javier. Francisco reviews manufacturing personnel. Good. That's excellent. Oh, two in one, right? Dos en una. Okay. Good. Yes. That's amazing. Manufacturing personnel. Good. Thank you very much, Mauricio. Now let's listen to Sara. All right. Who is your pair, Sara? Michael. Maria Jose. Okay. So, Sara, you chair one, y Majo chairs another. Okay. Okay. Wendy's branch in San Salvador is better. Good. Majo, one example, please. Gucci headquarter of Lopeo in Italy. In Italy. Okay, very good. That's excellent. Thank you, Majo. Thank you very much. So headquarters is a word. And in the case of Sara, is branches, right? Branch. Good. That's amazing. And now, Sara, can you choose a classmate, please? Raquel. Raquel, okay. So let's see. Doris, Raquel, right? Who is your pair, Doris? ¿Quién es su pareja? Elsie. Elsie, all right. So you share one and Elsie shares another. Usted comparte uno y Elsie el otro, okay? Okay. Republic Bar has the best guests. Repeat, please. Republic Bar has the best guests. Excellent. Now let's listen to Elsie. The best company in the construction industry. The best company in the construction industry is which company? ¿Cuál compañía? Is Placing. Okay, very good. That's amazing. Thank you very much, Elsie. Now let's listen to Ellen Nielsen. Who is your pair, Ellen Nielsen? She was Claudia. Okay, so you share one and Claudia shares another. Okay, please. Okay, in my word, my word, it's opening a new branch. Good, that's excellent. Thank you, Ellen Nielsen. Now let's listen to Claudia. One more example, Claudia. The microphone, Claudia, el micrófono. Sorry. Okay. I have a lot of expertise purchasing analyst. Good. I don't have expertise as a purchasing analyst. Good. I don't have expertise in purchasing analyst. Okay, in purchase analysis or as a purchase analyst. Thank you, Claudia. Thank you very much. Yes? But she said she has. She has expertise. Yes. Then you say, Claudia, I have expertise, all right? In purchase analysis or as a purchase analyst, okay? Then you say, okay. I have, Claudia. I have expertise, okay? I have, okay. Yes. Good. Thank you, Ellen Nielsen. Now let's see. ¿Quién no lo ha hecho? Who hasn't done it? De los que están acá. Who hasn't done it? Hazel, I think, right? Hazel, where are you working? ¿Estaba trabajando con alguien, Hazel? Me levanté en este momento. No trabajé con nadie. Okay, perfect. No problem. So anybody else? ¿Alguien que se me haya quedado? Somebody who didn't share? Todos compartieron los que estaban trabajando. Yes, right, I think. Okay, very good. So let me pass the attendance again. Le voy a pasar asistencia nuevamente. Aida. Claudia.
Present. Daniel. Present. Doris. Raquel. Doris. Elsie. Noemí. Elsie. Present, teacher. All right. Ellen Nilsson. Present, teacher. All right. Irma. Okay, Harrison. Irving. Javier. I hear, teacher. Okay. Mayra. Present, teacher. Milton. Present. You ready to work, Milton? ¿Ya listo para la clase? Yes, I'm ready. Okay, perfect. Rafael. He's driving. Okay. Adios. Santos. I am working tonight. I'm sorry. It's okay. No problem. I know you're working. Santos. I am here, teacher. Very good. Sara. Present, teacher. Okay. Ulises. Present, teacher. Walter. Present. Very good. Wendy. I am here, teacher. Jessica. Jessica is not connected. No. Okay. Hazel. Present. Mauricio. Mauricio. Okay. Let me see. Majo. Present, teacher. And Carla. Hazel ya me trabajó la plataforma. Sección 2. Y el midterm. A medias la llevo. Ok. Please, si no ha terminado al final, se me queda, por favor. Please, all right? Okay. Please, please, please. Let me see quién más tenía aquí en la lista. Claudia. Ya terminó la plataforma. Estaba conectada, Claudia. Sí, ¿verdad? Claudia, bueno, tiene el micrófono apagado. Póngale cero, teacher. No, I won't do it. Okay, let's see. Carla is not connected, right? No, she's not connected. Okay. Es que hay algunos que se les olvida siempre y algunos que tal vez están muy cargados, por eso siempre les hago el recordatorio, okay? It's okay. Good. Recuerden que cada dos semanas también hay un examen medio, no solamente la sección que tienen que completar, ¿ok? En este caso, para este día, debieron haber completado la sección y el examen medio. Algunos que solo tienen 60%, que no lo mencioné, pero recuerden que la nota mínima es 80%, ¿ok? ¿De acuerdo? Yes. Okay. Okay. All right, let's continue then with the next activity. Ahora solo ustedes van a estar trabajando casi. Solo les voy a explicar algunas cositas. Como es más práctica, it's more practice. So you will work more. So I remember like 3 days ago, I guess, I explained information questions with the simple present, okay? Les expliqué cómo usar information questions con el presente simple, with the simple present, right? Y vimos algunas cosas importantes, okay? And we studied some important things. Lo voy a repasar porque ya van a trabajar en eso ustedes ahorita, okay? Good. ¿Qué es una information question primero? Una information question es una palabra que empieza normalmente con WH, excepto la palabra how, que es information question, pero no empieza con WH. What, for example, where, who, estas son information questions, ¿ok? Preguntas informativas o palabras para hacer preguntas abiertas. Por ejemplo, what. What do you do? Es una information question. Y le daba la estructura el día que estudiamos el presente simple, ¿verdad? Le dije que, I told you that, para hacer una pregunta en presente simple necesitamos un verbo auxiliar. Y ese verbo auxiliar puede ser do o does. Y para el does usamos los pronombres he, she, and it. Todos los singulares en tercera persona. Y todos los demás pronombres llevan el do. ¿Ok? For example, what do you do? Where do you live?
Where do you live? Where do they live? Where do we live? Where do I live, right? Pero si uso el he o el she, digo does. For example, where does he live? O podría decir Walter en vez de he, que significa él. Where does Walter live? Y en vez de she, podría decir el nombre de una chica. I can say, for example, Sarah. What does Sarah do? ¿Qué hace Sarah? What does Sarah do? Okay. Básicamente, para las information questions, lo primero que necesitamos es la information question o la information word, la palabra informativa. Luego el verbo auxiliar, que podría ser do or does. Luego el sujeto y después el verbo principal al final. Okay? Esa es la estructura que seguimos. That is the structure we follow. Y eso es en la página 22. This is on page 22. De esa manera hacemos preguntas informativas. Okay? Good. Considering this, tomando esto en cuenta, esta pequeña explicación, solo hago un repaso rápido porque ahorita se supone que ya estamos practicando, right? We are supposed to be practicing, okay? Good, now listen. In this moment, please, you need to write 5 information questions in the simple present. Va a escribir 5 preguntas informativas, así como las que teníamos ahí, en el presente simple, siguiendo los ejemplos de la página 22. Y van a usar los verbos de esta cajita. For example, oversee. What is oversee? ¿Qué es oversee? Do you remember? ¿Recuerdan? Es parecido a supervisar. Exacto. It's synonym to supervise. Es sinónimo de supervisar. So, vamos a usar una information question y vamos a usar este verbo para hacer una pregunta. For example, what companies do you oversee? ¿Qué compañías supervisas? O what branches do you oversee? ¿Qué sucursales supervisas? Or how many people do you oversee? Yes? What is different oversee and supervise? I think they're the same. Yo lo veo como sinónimos. I look at them as synonyms. Well, that's my opinion. I don't know if they have a difference, really. But I think they're synonyms. Okay, thanks. Yeah. Now, then we have manufacturer. Manufacturer is, what is manufacturer? Guess manufacturer. Manufacturar o hacer. Manufacturar o fabricar. Fabricar, right? Mm-hmm. You can say, for example, we manufacture clothes in my company. Or we manufacture different kind of beverages or toys, juguetes, no sé. Okay. Supervise is like oversee. I supervise 3 people in my company, for example. Be in charge of, estar a cargo de. Oh, sorry, son preguntas. Ya le estoy dando oraciones. I'm sorry. Okay. Some information questions. Okay. Aquí la pregunta podría ser en manufacture. What products do you manufacture? ¿Qué productos fabricas? What products do you manufacture? Supervise. Who, or maybe you can say, what? What branches do you supervise? What branches do you supervise? Be in charge of. Okay. You can say, for example, what are you in charge of? ¿De qué estás a cargo? What are you in charge of? Network. Where do you network, for example? ¿Dónde estableces contactos? Where do you network? Okay. Van a usar la estructura de la página 22 para hacer preguntas con estos 5 verbos, ¿de acuerdo? Y ya les di algunos ejemplos yo de cómo pueden hacerlo. This is on page 28. Esto está en la página 28. Esto está en la página 28, ¿ok? ¿Se entiende qué van a hacer? Yes, teacher. Yes. Eso está en la página 28. Las preguntas deben ser similares a las de la página 22, solo que van a usar estos verbos de acá, ¿ok? ¿Yes? Good. ¿Alguna pregunta? ¿Any doubt? ¿Any doubt? ¿Quieren trabajar? Okay, no problem. Okay, thank you. ¿Quieren trabajar con la misma pareja o con otra pareja? What do you prefer? Do you want the same pair or another pair? The same. The same pair, it's okay.
Is the, yep. Is the same pair okay for everyone? ¿Está bien la misma pareja para todos? Yes? Yes, right? Yes. Okay, perfect. Then work with the same pair. Trabajen con la misma pareja entonces. Deben tener las mismas preguntas, okay? Porque van a trabajar en equipo. You will work in teams. All right, let's go. Vamos entonces a trabajar. Let's go to work. So work with the same groups. My question. ¿Empieza usted o yo? Bueno, aquí es como que las hagamos juntos. Hay que crearlas. Para que sea más interactivo, deberíamos de crear cada quien de nosotros. O sea, así practica mejor cómo formular una pregunta. Ok. Está bien. Pienso yo, ¿verdad? Sí. No hay problema. Bueno, entonces, si quiere, démosle. Yo ya improvisé las mías. Ya improvisé todas las mías. Ajá. Ya las tengo escritas. Ya las tenés, pues, puya. Ya todavía, ¿no? Sí, solo me las imagino y se las doy al teléfono. Ok. Ok. I am chart off. Yo estoy a cargo de, ¿verdad? Sí. Estar a cargo de. Chart. Yo estoy a cargo de. Puede decir. Un ejemplo que ayer fue. Ajá. I am in charge. I am in charge of. Yo soy el encargado de supervisar. I am in charge of. Yo estoy encargado de. Pero y ajá, sí, cierto, espérame. I am in charge of. Yo soy el encargado de, vamos a ver cuál podemos poner, encargado de.
Y si lo hacemos, Walter, con completo, con el be in charge of. ¿Usted tiene personal a cargo? Sí. Entonces, digamos, Walter be in charge of, no sé quién es su subalterno, digamos, Carlos. Ajá, entonces, pero entonces sería Walter, en vez de I am. Ajá. I am. Ajá, correcto, para usar el be in charge of. Walter be in charge of Carlos. Walter estará a cargo de Carlos. Maybe in this case, when you conjugate, maybe you can say está a cargo, maybe you say is in charge. Okay, Walter is in charge of Carlos, because be, when you conjugate it in the simple present, you say am, is, or are. Are the three forms in present, okay? Son las tres formas en presente. Am, is, and are. So you say Walter is in charge of Carlos. And if you want to use it in future, si quieren usarlo en futuro, van a decir Walter will be in charge of Carlos, okay? In this case. And Walter will be in charge of. Is correct. I am in charge. Yeah, it's correct. I am in charge of Carlos. Estoy a cargo de Carlos. I am in charge of Carlos. It's okay. But in the future is Walter will be in charge will be in charge. In charge of Charlie. Yeah, that's right. Thanks. All right, no problem. Thanks, teacher. Entonces estaba correcta lo que usted había dicho, Walter, para dejarlo, I am. Sorry, estaba, se cortó. Estaba correcto lo que usted ha dicho primero, entonces, porque dice que lo podemos usar así como, entonces, I am charged off. Ah, pero como vamos a usar el be puede ser, como él dijo, Walter will be in charge of, o sea, es como pero, futuro. Ajá, para futuro, correcto, ahí solo definamos cuál usamos y lo ponemos. Hello, teacher. I'm sorry. Okay, just tell me, what is your question or doubt? The question is the. Bueno, casi no, yo no le entendí mucho a lo que dijo en lo que. Si la íbamos a hacer las preguntas o si iban a hacer las respuestas según el cuadro que nos dio de la information question. No, van a hacer van a hacer las preguntas usando los verbos que están en esa página. Solo que son information questions, usando la estructura que está en la página 22 del presente simple. 22, ajá. Ajá, esa estructura, van a usar la estructura de la página 22, pero usando los verbos que están en la página 28 o 26, no recuerdo qué página es. 28. 28, ajá. Correctamente. Por ejemplo, usando el verbo oversee, que es supervisar. ¿Cuál pregunta podría ser? ¿Sí? Les decía yo. What branches do you oversee? ¿Qué sucursales supervisas? What branches do you oversee? O does Mauricio oversee? Podría ser, ¿ok? Usando la estructura de la página 22. ¿Ya? Yeah. Yeah. Ah, ok. Ah, ok, teacher. Gracias. Sí, me quedo. No problem. Claro. It's okay. Yeah. Okay, so thank you. Need to write 5 questions, right? 5 questions because you have 5 verbs, ¿ok? Ah, ok. Entonces, utilicemos la primera, así como dijo el teacher, what branch do you oversight, supervise, what branch? No, en este caso, teacher, podríamos poner también Ricardo Branch. Do you the manufacturer? Podría ser. Repeat, please. Hola. Repeat the example. Ah, ok. Digamos, si pongo Ricardo Branch, do you
the manufacturing? Tell me the question in Spanish now. ¿Cuáles son las sucursales que ¿cómo es? Visita? Overseas. Supervisar. Supervisar. Yes. Ajá. ¿Cuáles sucursales de elaboración podría ser? No, estoy perdido ahorita. Maybe you can say, ¿cuáles sucursales supervisa Mauricio? Yes, maybe that's what you want to podría say. Ser. I don't know, because I don't get your idea, like, very clearly. Okay. Maybe you can say, what branches does Mauricio oversee? Or what products does your company manufacture? What products does your company manufacture? ¿Qué productos fabrica tu compañía? What products does your company manufacture? Okay. Digo does porque your company es como en tercera persona, ¿verdad? Como usar el it, okay? Y para la tercera persona en este tiempo específico usamos el does, okay? So what products does your company manufacture? Podría ser un ejemplo también para usar manufacture. Okay. Okay. Thank you. All right, no problem. Vale, entonces Mauricio, quedamos ahí. Ya más o menos entendí. Con la primera, entonces. ¿Ya entendí? Más o menos. Vale, porque así como dijo él, what branch do Mauricio supervise, es como, ¿qué sucursales supervisa Mauricio? Podrían usar el where también, ¿dónde? Where. Solo vean con cuáles de los verbos que tienen ahí les pega el where. Ajá. O el who, que significa quién. Who. ¿Quién? Okay. Por ejemplo, en be in charge of, estar a cargo de. Como el be, ya conjugado en presente, se usa am, is o are, ¿verdad? Am, is o are. Okay? No se usa be. Entonces la pregunta sería, who are you in charge of? ¿De quién estás tú a cargo? Who are you in charge of? Ok, sería la pregunta. Ok. In charge of. Eso sería, ok. Sí, es que se me está costando un poquito, teacher, usar este. Pero estuviste el día que se explicó la estructura del presente simple. Yo creo que fue el día que falté, fíjese. Sí, creo que por eso es que se te está complicando un poquito. Ajá, sí, creo que fue ese día que le dije yo que teníamos. Sí, creo que es por eso. Ajá. Bueno, pero vamos a hacer lo posible por aquí. All right. Tres. Tiraron la toalla en el módulo pasado. This meeting is being recorded. Teacher. Bueno. Ya. No diga. Tell me. Vaya, si quiere diga una a usted. Le iba a preguntar algo, Wendy. Pregúntele. Ah, teacher, ¿por qué será que yo en la plataforma estoy haciendo la única tarea que me sale mal y ya la vi con Santos y no sé por qué me sale mal? De las oraciones donde vaya, por ejemplo, what much do this cost? Está buena, está bien formulada, pero no sé por qué me da falla. Ok, ¿cuál es? ¿En qué? La 4. En la tarea 4. Le pone el signo de interrogación.
Le pone el signo. Le pone el signo de interrogación al final. Yes. Y se lo pongo a la par porque hubo la 2 y la 1 que no se lo ponía bien a la par y ya me la dio, que es correcto. Ajá. Pero donde es la 3, la 4 y la 5 me la da incorrecta y está bien formulada porque la 5 dice, where do you eat lunch? Y le pongo el signo de interrogación. Mándeme una captura a ver cómo lo pone, por favor. Y es que fíjense, teacher, que yo he notado que cuando uno está haciendo las tareas, tiene que ponerle mayúscula y el signo de interrogación, porque si no se la pone, la toma mala. Ya, yeah, it's important. Es que no, es que en el caso de los ejercicios de complementar, no hay margen de error. Es bien exacto. Y que en una cosita que uno se equivoca, se lo califica como malo. Un puntito, una coma, un signo de interrogación, se lo tira malo. Es que en este caso las plataformas son bien exactas en eso. Todas las plataformas, no solo esta. Ajá. Los ejercicios de complementar, pero mándeme la captura para ver cómo las está haciendo. Yo voy a revisar, ¿ok? Bueno, teacher. Espérame, pero a usted se la tengo que mandar esta... ¿Cómo está Rafael Barrera? No, espérame. Bernardo, aparece. Ah, ya lo oí. Ahorita se le envío a WhatsApp. Ya le estaba cambiando nombre. She was calling me Rafael Barrera. ¿Quién es Rafael? Diga. Yeah, Rafael is driving in this moment. Dale un poco más, abra más. Días. Where do you work? Where do you work? I work in Nippon Coil. Okay. That beautiful. Tell me one question. What do you manufacture in the company? I don't know. I have no idea really in the manufacturing of my companies. Is this not my area? Okay. What movies do you like? That is one of the questions you created, Milton. Excuse me? That is one of the questions you created. Esa es una de las preguntas que crearon. Yeah, es que yo le oferté a él que si creábamos preguntas diferentes para comenzar a hacer una... O sea, vienes tú me preguntas y vengo yo te pregunto, que son como... Si son information questions, I understand... The dance similar a daily routine. Yeah. Exactly. Pero le explicaba yo, le decía yo a él que no hiciera cosas así de lo que ya estábamos viendo, sino que de hacerlo de diferentes cosas. O sea, yes, I get you. I get your point. I get your point. Pero ya hicieron las otras cinco. You complete the others? Yes. Ah, okay, no problem. Yo ya tengo 25 preguntas. Very good. Diferentes. Nice. En simple present. Excellent. Very good. Okay, continue. Continúe practicando entonces. Continue practicing if you finished. Okay? Okay, got it. All right. Tell me. What does he supervise in the company? Repeat again, please. What does he supervise in the company? I supervise in my company different studies of radiology. And also I remember that I supervise in different people or my co-workers. Okay. Okay.
vamos a ver. How do you celebrate your birthday? Birthday. I celebration my birthday in fierce. Okay, people, do you have your questions ready? Do you have your questions ready? Ya están listas las preguntas. Do you have your questions ready? Yes. Okay, this time we will do it voluntarily, okay? Esta vez lo vamos a hacer de forma voluntaria. We will do it voluntarily. I won't push anybody, okay? No voy a presionar a nadie para que lo haga. But let me look for the exercise, for the words first. Okay. Hold on, give me a second. I just need to look for the material. Oh my goodness. Give me a second. I'll do it quickly. Okay. Let me go here. Good. Let's start. So the first verb is oversee. So I need two participations with the verb oversee, volunteers. Two questions, dos preguntas con el verbo oversee. So volunteers, voluntarios. Okay, Claudia, another volunteer. Claudia is one. I need another volunteer. I need two questions using oversee. Claudia and, okay, mientras decide alguien más, escuchemos a Claudia. Let's listen to Claudia. Okay, Claudia, go ahead. Are you work home money people do you oversee? In your work, how many people do you oversee? Oversee. Good. I think it's better if you say in your work at the end. Es mejor decir in your work al final, okay? How many people do you oversee in your workplace? Okay? Al final, in your workplace, okay? Repeat the question, please. How many people? How many people do you oversee your work. Good. Excellent. So another volunteer, otro voluntario con oversee. Yo, teacher. Okay, Santos. Santos. Okay. What do you department oversee in your work? Repeat the example, please. What do you department oversee in your work? Mm-hmm. So what do you think about this question? ¿Qué piensan de esta pregunta los demás? What do you department oversee in your work? ¿Qué piensan de esa pregunta? What do you think about this question? Primero va department. Sería what department do you oversee? Sería, ¿verdad? Yes. Okay. What department do you oversee in your work? Repeat now, please, Santos. What department? Do you oversee in your work? Excellent. Okay, that's much better. Esa está mucho mejor. That's much better. Está más mejor esa. It's much better. Ay, todos se ponen a reír rápido, right? You're trying to. It's more better. Okay, it's more better. Good. It's not correct. Eso no es correcto. Solo estoy bromeando, okay? I'm just kidding. So you say much better. El more better no existe ni en inglés ni en español, okay? So you say much better. Much better, sí es correcto. Mucho mejor. Okay, much better. Y en español igual, mucho mejor. Okay, good. Very good. Thank you, Santos. And thank you, Claudia. Thank you very much. Second verb, manufacture. Two volunteers. Manufacture. Dos voluntarios. Manufacture. Me. All right. Daniel and one more. The other volunteer? And Sara, okay. So let's listen to Daniel and then we listen to Sara. Using the verb manufacture. Okay. Do you manufacture in the company? Mm-hmm. Do you manufacture in your company? Yeah. Yes. The question is okay. The question is okay. But this is a yes, no question. But the idea is to structure or to write an information question, okay? La pregunta está bien, pero es una pregunta cerrada, pero necesitamos una pregunta abierta, an information question.
Repeat your question, please. Repita su pregunta como la tiene. Repeat your question. What do you do? What do you manufacture in your company? Good. That's better. Que se está mejor. That's better. What do you manufacture in your company? ¿Qué fabrican en tu compañía? Okay. Yes. Así es. Repeat, please. What do you manufacture in your company? What do you manufacture in the company? Yeah, that's amazing. Thank you, Daniel. Sara? La mía es parecida. It's okay, but it's your own. All right, don't worry. Okay. What does your company manufacture? It's okay. Solo que la hizo en tercera persona. What does your company manufacture? Bernardo, pero ¿por qué decimos does? Que no tenemos que decir do. Your company, recuerden, your company, tu compañía. Es como que digamos el pronombre it, tercera persona del singular. Y dijimos que para he, she, it, tercera persona del singular, vamos a usar does. O ya sea para el nombre de un chico, el nombre de una chica o el nombre de una cosa. En este caso, your company, nombre de una cosa. ¿Ok? Yeah. So you say does. Para eso decimos does en presente simple. What does your company manufacture? ¿Ok? Thank you, Sara. And thank you, Daniel, right? Thank you, Daniel. Sí, Daniel fue, ¿verdad? Que participó, it was Daniel. Sí. Yes, thank you very much. Next verb, siguiente verbo, the next verb is supervise. Two volunteers. Two volunteers with supervise. Me, coach. Milton, thank you. And one more. Milton and Mauricio. En el Nilsson. Mauricio. Let's listen to Mauricio, okay? You go for the other one, el Nilsson, okay? So let's listen to Milton and Mauricio. Milton, we listen to you. What kind of work can you supervise? Interesting. What kind of work do you supervise? Can you supervise? Or do you supervise? I mean, I don't know. It's okay to say, can you supervise, Milton? It's okay. Although, however, the structure we are studying is, do you? Está bien, solo que la estructura que estamos estudiando es el presente simple, usando el do you. What kind of work do you supervise? Excellent. Pero la otra pregunta también está correcta, okay? Solo que es algo diferente, it's something different, okay? It's using can, okay? Okay, thank you, Milton. So let's listen now to Mauricio. Okay, what branch do John supervising? Okay, good. What branch do you supervise? Excellent, Mauricio. Thank you very much. Now let's go to the other one. Be in charge of, Mauricio. Y uno más. ¿Qué más quiere hacer esta? Be in charge of. Besides El Nilsson, sorry. El Nilsson, be in charge of. And who else? ¿Y quién más? Ellen Nilsson and Walter. Okay. Me. Mayra, you go for the other. Okay. So Walter, let's listen to Ellen Nilsson. Okay. Walter starts, please. Okay, Walter, you start. Okay. Walter will be in charge of Charlie. Okay, Walter will be in charge of Charlie. Okay, Charlie. That's excellent. In charge of Charlie. Very good. Okay, just one thing. Walter, the example is correct, okay? El ejemplo está correcto. The example is correct, but the example is in future. Okay, el ejemplo está correcto, yes. Pero está en futuro. En presente, ¿cómo quedaría? In present. Walter is in charge. Is in charge of Charlie. Excellent. So Walter is in charge of Charlie, así quedaría en presente. Recuerden que cuando decimos be in charge of, el be en presente se convierte en am, is y are. No vamos a decir be directamente, ¿ok? Mm-hmm. ¿Ya? ¿De acuerdo? Okay. Am, is or are in present, ¿ok? Very good. Ellen Nilsson, are you ready? Thank you, Walter. Okay. Yeah. Okay. I don't know if it's good, but... It's okay. If it's not good, we do it together. Okay. How many people do you in charge of? Mm-hmm. So what do you think, people? ¿Qué piensan los demás? Is it correct? How many people do you in charge of? In charge of. In charge of. In charge of.
Listen to the question again. How many people do you in charge of? So what do you think? ¿Qué piensan? What do you think? No, they're thinking. Lo veo que están pensando, están analizando ahorita. Lo veo analizando, no se están durmiendo. No están igual que ayer. Hoy sí están enfocados. They're focused today. Okay. They are ready. Yes. Okay. Well, nobody comments. Okay, so I will say something. En el B dijimos que vamos a usar el am, is, or are, ¿verdad? Am, is, or are. Ya conjugado. So the question will be, how many people are you in charge of? Okay? Or I can say, how many people is Javier in charge of? Este tiempo creo que no lo estudiaron conmigo, ¿verdad? El presente simple con el verbo to be. No lo estudiaron conmigo, ¿verdad? No. Lo estudiaron en el módulo 1, creo. In module 1, I think. Okay? Yeah? Okay, very good. Es bueno a veces desempolvar esas cositas, okay? Porque son básicas e importantes. No, es que es bastante información. It's a lot of information, okay? Good. So, how many people are you in charge of, Helen Nilsson? Thank you. Perfect. Let's listen. Okay, let's listen to Mayra with network. Okay. Which who do you network? Ah, good. With who did you network? Yes. Okay, I would change the question. Dijimos que cuando usamos una preposición la ponemos al final. Who do you report to? ¿Okay, recuerdan? Who do you report to? En este caso sería who do you network with? El with va al final. Ah. Who do you network with? Okay. ¿Con quién estableces contactos? Okay. Who do you network with? El with al final, okay. Con. Yes. Una consultita. Y en la otra pregunta, la anterior, si yo le digo who is be in charge of the employees. Mm-mm. Because no. You are saying is. You don't have to say be. Oh. Es que el detalle es que el famoso verbo to be que tanto nos enseñan en la escuela. Que pasan a veces todo tercer ciclo enseñándonos el verbo to be, si recuerdan algunos. Ese famoso verbo to be se convierte en tres formas en presente. No es que voy a poner el be exactamente, voy a poner am, is o are, ya conjugado. I am, you are, he is, she is, it is. Y luego los plurales que serían we are, you are, they are. ¿Ok? Ese es el famoso verbo to be, pero ya lo ponemos conjugado, no be. Ok, no digo you be o I be. No, I say I am. Ok. ¿De acuerdo? Yes, Mayra. Yes, teacher. Ok, that's perfect. Thank you very much. So, who has another example using network? ¿Quién tiene otro ejemplo usando network? Another example using network. Remember, network is to get contacts. Okay? When you network, ustedes establecen contactos. Normalmente, el contexto de la palabra network, hay eventos solo para hacer esto, por cierto, que se llaman networking events. La idea es conseguir tantos contactos como puedan en ese evento. Okay? Para diferentes propósitos laborales o tal vez para conseguir una oportunidad de trabajo, ¿ok? Eso es networking, ¿ok? Ya, yeah. Para que tengan una mejor idea, for you to have a better idea, ¿ok? Ya. Yeah. Good, so do we have another example using network? Or no more examples? No? No? I have an example, but I was participating. It's okay, sure. Okay. How do you do network with other people? Okay, maybe you can say, how do you network with other people? Porque el network, you can use it as a verb. Se puede usar como un verbo. How do you network with people?
Yeah. Without double do. Without do. Yeah, that's right. You say network. Como verbo principal, network. How do you network with other people? What is the is another people or another people? With other people, other. Other. With other people. What is the different another? What is the another? Another is singular. Another is for plural. Oh, very good. Yeah. Okay, thank you, Walter. Teacher, any question? What is the difference oversee and supervise? Is the same or is the similar, but in qué momento? I was explaining at the beginning that, I see them in the same context. Yo las he visto en el mismo contexto como sinónimos, as synonyms. I don't know if there's a difference really, but I can investigate and if there is a difference, I can tell you, okay? Puedo investigar y si hay una diferencia, les puedo comunicar. I can communicate, okay? Thank you. All right, no problem. Okay, thank you very much. Now, hoy sí no hemos dado ninguna reacción a todas las participaciones, ¿verdad? So, vamos a reacciones y demos una reacción a todas las participaciones que han habido durante la clase, okay? So, we haven't given any reactions today. Good. Thank you very much for your participations, for your courage, por su coraje, for your courage. Okay. One of the last activities for today. Una de las últimas actividades que vamos a realizar. Bien. On the same page, en la misma página, on the same page, por ahí tienen, recuerdan que estudiamos el pasado, ¿verdad? Y en el pasado simple dijimos que usábamos el did para hacer preguntas, el didn't para escribir oraciones negativas y para escribir oraciones en positivo usábamos el verbo en pasado, the verb in past. Yes, you remember that? Sí, recuerdan eso, ¿verdad? ¿En qué página estaba eso del pasado? Estaba acá, en la página 24, on page 24. ¿Ok? Así que, si lo quieren revisar luego, cuando vayan a hacer la actividad, pueden hacerlo. What are you going to do in this activity? ¿Qué van a hacer en esta actividad? You will organize the words to create sentences or questions, ¿ok? Van a organizar las palabras para crear oraciones o preguntas. Positive or negative sentences, ¿ok? Oraciones positivas o negativas. I don't know. No sé de cuáles va a salir, ¿ok? Yes? Vamos a organizar las palabras. Page 28. Página 28. Organizar las palabras para crear preguntas u oraciones en pasado simple. Yes? Trabajen individual esta actividad, ¿ok? Aquí sí. Piensen solitos. Think alone, ¿ok? Do it individually. Sure, háganla de forma individual. Sure. Yes. Aquí sí no es de agregar nada, sino que solo ordenarlas. Yes. Sí, aquí ya está el auxiliar, okay. Solo es de ordenar. Ok, thanks. Yes. Aquí solo van a ordenar. Ya tienen los auxiliares aquí en las oraciones o las preguntas, ok. Solo van a ordenar las palabras nada más para crear la pregunta o la oración, ok. Página 28, les dije, ¿verdad? Page 28. Lo hacen en su libreta si tienen ahí un cuadernito. Ese día para la sesión 1-1 tenemos a Javier. ¿Ok? So, are you ready, Javier? Yes, teacher. Excellent. Y les leo los de la siguiente semana. Pueden seguir trabajando, solo estén atentos si aparece su nombre. ¿Ok? Mayra, para el día lunes, la sesión 1-1. Milton, para el día martes. Rafael, miércoles. Santos, jueves. Y Sara, el viernes, ¿ok? Y para la última semana, que sería la semana 4, Ulises, el lunes. Walter, el martes. Wendy, el miércoles. Jessica, el viernes, ¿ok? ¿De acuerdo? Ok, teacher, thanks. Okay. Para que lo tomen ahí, para que lo tengan. Siempre les recuerdo, pero es bueno que lo tengan anotado ustedes, ¿ok?
teacher, o sea que hasta el miércoles llega el módulo. No, la otra semana. No, viernes dije. Ah. El jueves fue que no mencioné. Es que el detalle es que el jueves le corresponde a un tal Williams, pero que nunca se conectó, por cierto. Ok. Ya, yeah. Pero terminamos prácticamente. Ahorita estamos, este día estamos a mitad de módulo. Son 20 sesiones y ahora es la sesión número 10. ¿Ok? Faltan 10 sesiones todavía para terminar el módulo a partir del lunes de la semana que viene, que serían 2 semanas exactas. Yo creo que salimos exactos antes de vacación. Terminamos y nos vamos de vacación, creo yo. El viernes 8 creo que termina el módulo, si no me equivoco. Let me check here. Let me check my calendar. Yes, exactamente. El viernes 8, que es el día que se va de vacaciones la mayoría, terminamos el módulo. Tengo una pregunta. Bueno, es para comparar. Wendy, ¿en qué actividades que te está tirando error? En la 7, teacher. Vaya, sí, en la tarea. Estaba comparando con el compañero Rafael y él ha puesto las oraciones sin mayúscula. La 3, la 4 y la 5 sin mayúscula y le han salido buenas. Uh-huh. Y a mí me salen malas y las he puesto viceversa, mayúscula con minúscula y siempre me tira lo mismo. Uh-huh. Vaya, voy a reportarlo entonces. A Rafael sí le salen buenas. Sí, ya le voy a mandar ahí el screenshot. Ok. Sí, aquí tengo ahorita el que, bueno, mándenme el de Rafael. Ya mándenme la copia. No, pero es que lo puse con los signos de interrogaciones con una mayúscula primera la oración porque es la ley y no me lo da, le pongo sin mayúscula tampoco. Ok, lo voy a reportar entonces, es solo a usted que le tira error entonces esa actividad, ¿verdad? ¿Será que por muchas veces que lo he intentado hacer? No creo. No tiene que ver. Ahí les doy oportunidad las veces que quieran hacer. Okay. Sí. Voy a reportarlo entonces. Ok, porque bien raro que solo a usted le aparezca así. Ok. Uh-huh. Sí, porque ya va a ver, la primera se fijó que estaba en minúscula. Y sí, se las puse en mayúsculas y lo mismo. Sí, ya revisé la otra captura. Ajá. Ok, déjeme reportarlo entonces y yo le aviso, ¿ok? Mañana lo reporto. Ok. All right. Ok. Les iré pasando asistencia mientras terminan, ¿ok? While you finish. O ya terminaron, or you finished. No, not yet. Necesitan un poquito más de tiempo. Ok. So let me pass the attendance. Only say present or I'm here, ¿ok? Aida. Claudia. Present. Daniel. Present. Doris.
Present. Elenison. Present, teacher. Very good. Estoy pasándoles asistencia porque sé que es viernes y no lo quiero dejar ir tarde ahora. Exactamente a las 10:01 los voy a dejar ir a todos, ¿ok? Because it's Friday, ¿ok? Teacher, ¿hasta yes? qué horas tengo para pasar todas las actividades? Hasta las 10:30. A las 10:30 voy a hacer el reporte yo, ¿ok? Ok. Let's see. Irma? Elsie, sorry. Elsie? Present, teacher. Okay, present, teacher. Okay. Present, teacher. Irving? Javier? I am here, teacher. Mayra? Present, teacher. Milton? Milton? Se nos desconectó Milton. Ok. Rafael? Santos? Present, teacher. Ok. Santos? I am here, teacher. Sara? Present, teacher. Ulises? Present, teacher. Walter? Present. Wendy? I am here. Jessica? Hazel? Mauricio? Present, teacher. Majo? Present, teacher. And finally, Carla. No se nos conectó Carla hoy, ¿verdad? Okay. Muy bien. Muy bien, solo vamos. Did you finish? Can we check? No, not yet. Okay, let's check quickly. Revisamos rápido y luego nos desconectamos. Let's check quickly and then we get disconnected. Okay. Sorry. Let's see number one first. Number one. In number one, the question is, did you enjoy the training? Do you have it like that? ¿Así les quedó? Did you enjoy the training? Yes? Yes. Yes, very good. La siguiente sería, the manager didn't attend the seminar. Yes, the seminar. The manager didn't attend the seminar. Okay? Do you have it the same? ¿La tienen lo mismo? Yes, teacher. Yes, very good. In number three, yes, in number three, help me please, aquí si no sé cómo quedó, help me please, ayúdenme. Who helps me? Ulises, go ahead. Esa es la que no hice, teacher. The maintenance update their personal certification. Oh, the maintenance. The maintenance update their personal certification. Mm-hmm. No. Yo lo tengo, diferente. Yes, say it, please. Dígalo. The personnel update their maintenance certifications. Mm-hmm. I would say the maintenance personnel updated their certifications, okay? The maintenance personnel. El personal de mantenimiento actualizaron sus certificaciones, okay? So the maintenance personnel updated their certifications, okay? Okay. Yeah, the maintenance personnel updated their certifications. Number four. Me ayudan con la four que no me acuerdo cómo me quedó esta a mí. Can you help me, please? I'm lost. Estoy perdido en esta. I'm lost in this one. Help me, please. Did the supervisor? Did the supervisor? Yes. Business cards. Excellent. Okay, good. Did the supervisor exchange business cards? El supervisor intercambió tarjetas de negocios. Did the supervisor exchange business cards? And the last one, number five, la última, para que nos vayamos. My workmate didn't
Okay, my workmates didn't network. Yes. Network at convention. At the convention, is correct. Workmates es los compañeros de trabajo, ¿verdad? Es otra forma de decir colleagues, colegas, okay? Colegas compañeros de trabajo. Sentences, please. My workmates didn't network, porque el verbo aquí es network. My workmates didn't network at the convention. At the convention. Okay? My workmates didn't network at the convention. No establecieron contactos en la convención. Mis compañeros de trabajo no establecieron contactos en la convención. My workmates didn't network at the convention. Okay? ¿De acuerdo? Okay. Perfect. Okay. Thank you very much. Oh, ahora sí los vi más activados. I like it. Ahora sí me gustó más. I like it. I liked it more. Ahora sí andaban despiertos. Creo que tomaron café ahora. You drank coffee today. Okay. Well, anyways. Thank you very much for connecting today. Have a good weekend. Tengan un buen fin de semana. And see you on Monday. Los veo el lunes. Okay. Good night. See you, teacher. Good night. Bye bye. Los que no han terminado, vayan a terminar. No se duerman. Bye bye. Bye. ¿Cómo se queda quién? Bye bye, Javier, right? See you Monday. See you Monday. Have a good weekend. Y que se vaya rápido. No se vaya rápido. Voy a hacer las tareas, nomás llegue a la casa. Ok, please. Goodbye. Bye bye. Okay, I'm sorry, Javier. Estaba poniendo en waiting room, en sala de espera, los que no se desconectaban. Porque no puedo atender a la persona de la, con la sesión 1-1 si hay alguno más conectado. Es la regla. It's the rule. Así que los que se conectan, okay, quedan conectados, okay, y no están en clase, yo los pongo en espera para que se salgan de la sesión. Ok. So, this space is for you. Este espacio es para ti, así que bueno. Go ahead. Okay, teacher. Me siento perdido en esto, en esos últimos temas que hemos estado viendo desde la unidad 2, que bueno, me quedé de la clase. He sentido así algo bien perdido. Bueno, más que todo en eso del, bueno, el simple present sí lo vimos, se me ha olvidado un poco, ya no lo repasé. Pero ya aquí vamos con la information question. Uh-huh. Entonces, ahí me he quedado ahorita así como que stand-by como mucho. Yeah. La cuestión de comenzar a formular. Ajá. Entiendo. Ok, ¿qué quisieras que te explicara acerca de eso? ¿Todo? ¿Alguna parte en específico? ¿O que refrescáramos, que viéramos la estructura? Quizás más que todo si me ayuda con lo de la estructura, porque ahí es como que me está costando un poquito ya a la hora de formular lo que es ya las preguntas, ¿verdad? So. Ok, vamos a hacerlo con el material, porque en el material hay unas preguntas, o si no, no vamos a avanzar mucho, porque solo tenemos 10 minutos, ¿ok? Muy bien. Ajá, sí, con esas mismas estaría. Sí, solo para como recapitular y recalcar algunas cosas, quizás. Vaya. Sí. Vaya, este es el pasado. Sería más arribita. Vaya, cuando decimos en inglés information questions, nos referimos a lo que decimos, a lo mismo que decimos en español cuando decimos preguntas abiertas, ¿ok? En inglés se dice information uh-huh. questions, ¿ok? Preguntas informativas, es decir, que necesito información, no solo necesito que la persona me conteste, yes, I do, no, I don't, sino que quiero que me dé una respuesta uh-huh. más larga, ¿ok? ¿Ya? Muy bien. Sí. Para esto usamos algunas palabras en específico, que son las que yo les decía, ¿verdad? Que son las WH words, que son las palabras con WH. ¿Ok? Uh-huh. El where, el what, el who.
Puede ser el which, que no está acá. Puede ser también el how. Okay. Que el how no tiene W, la, tiene la WH, pero no la tiene a la par, ¿ok? Que también pertenece a este tipo, a esta categoría de palabras con WH, ¿ok? Eso hace en la pregunta informativa. Sí. Vale, ahora si vemos la estructura, siempre la pregunta va a empezar con eso, con una WH, con una palabra con WH, ¿ok? Eso es lo primero que va en la estructura. Sí. En el caso de la palabra what, yo les explicaba en la clase de que podemos, aquí, podemos usar un sustantivo después de la palabra what. O de la palabra which, por ejemplo. De estas dos específicamente, ¿ok? Okay. ¿Y qué es un sustantivo? Es un objeto, un animal, no sé. ¿Ok? Eso es un sustantivo, un lugar. Uh-huh. Un lugar, por ejemplo, what country, qué país. ¿Ok? Ajá. Igual aquí. What unit. Ajá. ¿Qué unidad? What unit. Y aquí está otra. What branch. ¿Qué sucursal? Branch. Y después seguimos la estructura. ¿Ok? Después de esto vamos a poner en la estructura, según la estructura, el do o el does. Es lo que sigue. Does. Lo voy a ir poniendo en orden acá. Uh-huh. Después de esto va a ir el, okay, el sujeto. Sujeto. ¿Qué sería, un pronombre personal o un sujeto en general? ¿Ok? Uh-huh. Nombre de personas, cosas en general. Después del sujeto iría el, el verbo principal. El verb. ¿Qué iría en presente, verdad? En la pregunta. Y si es necesario, podríamos poner un complemento. Esa es la estructura que vamos a estar siguiendo en esta clase de preguntas. ¿Ok? Ahora revisemos la pregunta 1. Uh-huh. El what sería la pregunta informativa. El do sería el, aquí el verbo auxiliar, que podría ser do, sujeto. En este caso será do. Verbo. Ah. Luego iría el sujeto, luego el verbo, que sería do. Me puedes preguntar, Bernardo, ¿pero por qué ponemos do dos veces? El primer do es un verbo auxiliar, solo es para hacer la pregunta en presente simple, no importa qué verbo vaya. Y siempre, el segundo do es el verbo principal, que ese sí tiene significado, que significa hacer, ¿qué haces tú? ¿Ok? ¿Qué haces tú? Ajá. Veamos el siguiente ejemplo, la número 2, what department. Empiezo con el, con la WH, con la pregunta con WH y le pongo un sustantivo que es parte de ese sujeto, ¿ok? Es parte, perdón, de la WH, porque la acompaña, what department, qué departamento. Y sigo con la misma estructura, el do o el does, que en este caso sería do, el sujeto y el verbo. La misma estructura. Aquí en what branch, en la número 3, ¿qué sucursal? ¿Por qué pongo das? Va, aquí si te fijas ya va el das, mira. ¿Por qué pongo das? Porque el das lo voy a usar con la tercera persona del singular, que sería he, she, it. He, she, it. Ajá. Correctamente, él, ella o ello. Luego va el sujeto y el verbo que sería manage. Número 4. Primero igual la pregunta con WH, que sería where. Luego tenemos el das en la número 4, luego el sujeto que sería your company, tu compañía. ¿Ok? Y luego el verbo que sería manufacture. ¿Por qué pongo does? Porque your company es como decir it. Ese tu compañía está reemplazando el pronombre it. It, ajá. Sí, lo que dijo que sería algo propio. Ajá. Correctamente, una cosa en singular. Y luego, what unit. What unit. Luego el auxiliar do. Luego el sujeto. Y luego el verbo. Who. ¿Quién? Solo aquí, solo cambio la palabra WH. El do, que es el verbo auxiliar. El you, que es el sujeto. Y report to, que sería el verbo. Verbo. Esa es la estructura que seguimos. Para hacer preguntas en presente simple. Ajá. Ajá. Ah, ok. Sí, ahora sí está un poquito más claro. Sí, que me he quedado así algo perdido, pero es que cuando me estaba ahí con Mauricio y él me estaba diciendo unas cosas, pero yo me quedé así, pero no me cuadraban unas que me decía, y mejor le dije, mejor lo voy a preguntar, le dije, porque no, yo en esta clase no estuve, le dije, entonces me quedé algo perdido. He ido agarrando lo poquito en las otras clases, pero sí había quedado con bastantes vacíos de esa clase, porque sí. Ok, pero creo que ahora sí ya lo tienes más claro, ¿verdad? Ahí, sí, sí.
Lo único que agregar tal vez es que ahí el verbo puede cambiar por cualquier otro verbo. ¿Ok? Uh-huh. Imagínate, en ese que caso lo puede... imagínate que tenemos where. ¿Dónde tú vives? Es una pregunta de estas. Where do you, where do you live? Y seguimos la misma estructura. Uh-huh. Where, la palabra con WH, do, luego el sujeto que sería you, y live que sería el verbo. Where do el you verbo. Live? O where do you work? O podría ser, who do you work with? ¿Con quién trabajas? Who do you work with? La misma estructura para todas las preguntas, ¿ok? Solo recuerda que... Perdón, solo recuerda que el what puede ir acompañado de un sustantivo. ¿Qué departamento, qué unidad, qué carro te gusta? Por ejemplo, what car do you like? ¿Ok? Yeah. Sí, sí. Ah, ok. Sí, sí. Ok. Bueno. Pero sí, ya me sacó más de la duda, pero voy a comenzar a repasar porque este día he tocado algo pesado, no he repasado mucho. Sí, ya lo imagino. Se trata de practicar solamente. Sí, sí. Va, pues entonces creo que ahí ya llevo un poquito más clara la idea de cómo. Ok, excelente. De cómo va a ir, sí. La estructura, ya. Yeah. Sí, sí. Ya llevo ahí, voy a dedicar este fin de voy a buscar unos videos ahí con Don Elenius. Hemos estado viendo unos videos de las clases anteriores y ahí vamos refrescando un poco de cómo ir haciendo las estructuras. Ok, that's excellent. Pero, ajá, sí. De esto sí no le había preguntado porque no lo había visto a él. Igual estaba esperando hasta esta sesión. But now you know it. Yes, but now you know it. But now you know it, ok. Entonces, no sé si aún nos falta, teacher, o... No, the time is over. Okay, thank you, teacher, for the clear the idea the from the simple present. The information, the simple present. Yeah, information questions with the simple present. Okay, no problem. It's okay. It's my pleasure. Okay. Okay, thank you for connecting. Entonces, okay, you're welcome. All right. See you the Monday, the next week. The next week, yes. God willing. The Monday, the next week. Yeah. Okay. Good night, teacher. Good night.